TV Tiempo. ¿Cómo están? Este viernes se registraron temperaturas sobre los 35 grados en el litoral de Valparaíso. Acá en Santiago fueron casi 36. ¿Cómo van a seguir los días? Se los cuento ahora en el TV Tiempo. Bienvenidos. El sábado van a seguir las altas temperaturas extremas en la zona central, mientras que el sur va a tener sol y nubes. Vamos con el detalle. La costa del Norte Grande va a ir de nublado a despejado, mientras que el interior va a estar mayormente soleado. Eso sí que en San Pedro se va a nublar por la tarde y podrían llegar a caer algunos chubascos. En Atacama el día va a ir de nublado a despejado. Algunas nubes altas se van a ver en la región de Coquimbo, pero en la costa norte va a amanecer nublado. A todo sol va a estar este día sábado desde San Antonio hasta La Ligua. Se mantienen las altas temperaturas en toda la región de Valparaíso. Totalmente despejadas van a estar O'Higgins y el Maule, y acá bajan ligeramente las temperaturas máximas, pero fíjese que aún así se mantienen altas. Cielo transparente para las regiones de Ñuble y Biobío. En la Araucanía va a haber una que otra nube, pero ya por la tarde va a estar completamente soleada. Más hacia el sur, los ríos va a vivir una jornada de parcial a despejado, y en los lagos va a ir de nublado a parcial. En la región de Aysén va a ser un día con sol y con nubes. Entre nublado y parcial va a estar Magallanes con algunos chubascos matinales. En nuestro territorio insular el fin de semana va a iniciar con cielo parcial en el archipiélago de Juan Fernández. En Rapa Nui van a caer chubascos y se mantiene el agua nieve en la isla Rey Jorge. Este día sábado siguen las altas temperaturas en la región metropolitana. El cielo se mantiene despejado y las máximas, fíjese, entre los 35 hasta incluso 37 grados. Vamos ahora a la proyección a 3 días. En el norte de nuestro país va a ir de nublado a despejado la costa. Los valles van a estar mayormente soleados y en la cordillera van a haber chubascos. Desde el domingo comienzan a bajar las temperaturas en la zona central y el viernes va a ingresar nubosidad a la costa. En el sur el domingo van a caer chubascos en Magallanes, los que el lunes y el martes van a llegar hasta la región de Los Lagos. Hasta acá llega el pronóstico, pero antes de despedirnos, los dejamos invitados a seguirnos en todas nuestras pantallas y plataformas de TVN. Estén muy bien y hasta pronto.